El segundo es el PQ, que es la persistencia, the persistent coefficient. ¿Qué tanto aguantas? O te vas a salir del periódico mañana por culpa mía y vas a ir y vas a dar cuenta que te van a cerrar las puertas. Y vas a decir, en aquella junta con Carlos, no me dijo que me iba a ir así de la chingada. Y no te van a cerrar una puerta, te van a cerrar 20. Y a la número 20 vas a decir, esto no es para mí. Unos que otros, en la puerta 20, es cuando más felices están. Esos cabrones tienen el PQ que necesitas para salir adelante. Cuando logras tener esas dos cosas, entonces lo multiplicas por el EQ, que es el emotional coefficient, el coeficiente emocional, la capacidad que tienes para crear líderes. Ese sería el tercer tema. Y el cuarto tema es tu financial coefficient. ¿Qué tanto miedo le tienes al dinero? Yo creo que la gente batalla mucho en ese último tramo porque le tiene demasiado miedo al dinero. Miedo, pavor. Y el dinero no es nada, güey. Son números, son una computadora. Sí. Te advierto que soy como el América. ¿Como el América? Como el América. La mitad de la gente me odia y la otra mitad de la gente me ama. Entonces, si muchas de estas cosas te parecen ácidas, ajá, si te sientes incómodo, es parte de mi trabajo. Porque un mentor no es que te va a dar... no te va a decir lo que tú quieres escuchar. El mentor te va a dar la vuelta a la moneda y te va a ayudar a que veas un ángulo que no estás viendo. Sea positivo o negativo. Y no tienes que seguir mis recomendaciones. Lo que tienes que hacer es escuchar mis recomendaciones y licuarlas en tu cabeza con los marcos de referencia que tú crees. Y en el resultado de voltear a ver los ángulos que yo veo y los que tú ves, vas a ver un camino diferente. Y ese camino es el que te va a impulsar hacia adelante. Con estos malos comentarios. ¡Ámenlos! Yo amo a mis haters. Mira, el algoritmo, el nuevo editor, uh-huh, el algoritmo, le vale madre. No alcanza a entender qué dicen los comentarios. Lo que quiere es que haya engagement, que haya conexión emocional. Entonces, los haters parece que son una maldición. En realidad son una bendición. Porque generan ese impulso para el algoritmo. Yo creo que la gente que es hater en mis redes es porque no me conoce. Porque me juzga a veces por ver un video de un minuto y medio. Cuando en realidad, güey, si te sentaras conmigo a platicar 3 horas y te ayudara a resolver un tema de tu negocio, te cambiaría la perspectiva de mí.